Vamos a jugar. Definitivamente yo no soy uno de los críticos que dicen que no tienen película favorita, ya que aman todas las películas. Yo respeto eso y creo que tienen bastante razón. Pero además yo soy una persona bastante jerárquica, yo debo de tener un orden para que las cosas funcionen para mí. Así que yo también tengo mi top 10 de películas. Pero sin lugar a dudas, mi película favorita es Scott Pilgrim contra el Mundo. ¿Quieren una prueba de cómo sé que esta es mi película favorita? Porque me quedo con el título original de la película. Puedo decirle a mil maneras de morir en el oeste, pueblo chico, pistola grande. Puedo llamar a 20 Jump Street, Comando Especial 2. Pero me rehúso a llamar a Scott Pilgrim contra el Mundo. Scott Pilgrim contra los exes de la chica de sus sueños. Solamente con leer ese título ya te sabes de qué va toda la película. Soy uno de los más grandes fans de Scott Pilgrim. De los más grandes. En serio, soy un gran fan. Un muy grande fan. Un gran fan. Contando el día de hoy que vi la película en la mañana, creo que he visto alrededor la película 9 veces, tal vez. Pero el punto es que todo eso inició simplemente porque vi una vez la película en el año 2011. Y para ser francos, es una película fascinante. La historia trata de este veinteañero canadiense que vive en Toronto, Canadá. Y su nombre es Scott Pilgrim y vive con su compañero gay de cuarto, Wallace Wells. Después de una grande ruptura con una novia llamada Envy Adams, empieza a salir con una chica de secundaria asiática, en una escuela católica, y con un uniforme y toda la cosa. Pero de pronto Scott tiene estos sueños raros con una chica. Después de azares del destino, se da cuenta que esta chica es real y quiere salir con ella. Pero tiene que hacer algo, algo especial para poder lograrlo. Sí, tiene que derrotar a sus 7 exnovios malvados. Bueno, una cosa que es fácil de notar de la película es que está influenciada por varias otras cosas. Entre ellas música, que es una gran parte de la película. Entre otras, videojuegos, que también juega una gran parte en la película. Incluso también en anime. Ya que toda la historia, las secuencias de acción, los efectos, siempre cuenta con alguno de estos elementos. Ya sea cualquiera de los tres que mencioné. Edgar Wright dirige esta película. Otros lo conocerán como el director que pudo haber tenido Ant-Man. Otros también lo conocerán como la trilogía inoficial Cornetto, El despertar de los muertos, Super Policías y también El fin del mundo. Y si algo sabe hacer Edgar Wright, son escenas de peleas. Muchos directores de hoy en día hacen las escenas de acción algo así. Edgar Wright no. Él sabe cómo hacer una verdadera pelea emocionante. Y en esta película de Scott Pilgrim, que está bastante influenciada por cómics y anime, aparecen las acotaciones como Bloom, Kabam, Pow, tipo serie de Batman, pero en una versión bien hecha. Así que ver Scott Pilgrim es visualmente gratificante. Hay muy buenas actuaciones, pero el plato fuerte es el guión. Cómo la historia se va desarrollando poco a poco. Ya ve que además de contar con muchísimo estilo, también tiene sustancia. Uno acompaña a Scott en esta aventura y quieres que consiga a la chica al final de todo. Además que la película tiene un montón de personajes. Algunos aparecen mucho más que otros, pero son utilizados de una forma correcta y uno se podría relacionar muy bien con ellos. Al menos alguno de ellos va a terminar siendo tu favorito. Además, Scott Pilgrim contra el Mundo no cuenta con ninguno de los clichés clásicos, sino que es una película bastante canadiense. Algunas de las locaciones sí fueron sets construidos, pero varias son Toronto en sí. Yo que he ido personalmente, estuve en varios de los lugares donde grabaron. Podría ser vista por algunas pocas personas como una película independiente, pero que no está cerca de ser independiente. Espero que puedan comprender eso. Incluso la película se puede sentir un poco como un videojuego, ya que Scott va avanzando exnovio por exnovio, como si fueran 7 niveles distintos. Y se sintió bien como una verdadera adaptación a un videojuego, ya que también Scott Pilgrim tiene un videojuego basado en la película y en el cómic, y también lo tengo. Pero también cuenta con algunas cosas malas. Debo decir que hay algunas diferencias al cómic y también unas interpretaciones diferentes al cómic que me molestan, pero que no tomo en cuenta para mi calificación final de la película o para esta crítica en sí, ya que esta es la adaptación que dieron darle, al igual que en Iron Man 3 decidieron hacer al mandarín simplemente un actor. Y yo estoy perfectamente bien con eso, ya que también estoy igual de bien con Scott Pilgrim, la película, haciendo su propio mundo. Pero aún así creo que la actuación de Mary Elizabeth Winstead estuvo un poco seca. O bien, no su actuación, sino cómo interpretó al personaje de Ramona. Fue una buena actuación y pudo haber sido utilizada en otra cosa, pero creo que para Ramona se pudo haber utilizado una personalidad diferente. O al menos una interpretación más colorida. Y no, no me refiero a su cabello, sino que estamos en este universo donde todo es muy llamativo, brillante e impresionante. Y Ramona se ve más como la chica normal. Y estuvo bien, me gustó, pero creo que pudo haber sido mejor. También tengo unos cuantos problemas con los últimos exnovios. Algunos de los cuantos exnovios finales simplemente no fueron utilizados de la mejor forma. Un ejemplo claro están los gemelos Katayanagi, que simplemente tienen 7 o 6 minutos en la película.
A los gemelos Katayanagi y a uno que otro exnovio más tienen poco tiempo en la película para desarrollarlo, ya que decidieron enfocarse en otras cosas más tiempo. Yo entiendo eso, pero no significa que esa haya sido una excusa, ya que son funcionales al guión. Y que una historia que solo dura una hora, 40 y tantos minutos, está bien hecho. Pero aún así, al menos 3 exnovios simplemente se sintieron muy débiles. Y no me refiero a personalidades o a fuerza física, sino al rol que desarrollaban en la película. Y en mi opinión es solamente eso lo único malo en la película. Como conclusión final, puedo decir que todo hipster al menos alguna vez ha escuchado a Scott Thorne. Cuenta con buenas interpretaciones, pero ese no es el plato fuerte. Es visualmente hermosa y perfecta. Tiene un guión excelente que solo podría ser comparado con la excelente dirección que le dio Edgar Wright. Algunos cuantos de los exnovios pudieron haber sido manejados de una forma correcta, pero aún así dejan una impresión en ti, ya que todo exnovio hace algo cool que te va a dejar con la impresión de ¡wow! Pero a pesar de todo eso, lo mejor son los personajes. Sí, se nota que son personajes ficticios, se nota que son personajes que son utilizados para ese propio universo. La película está más encerrada en su propio mundo, así que la historia es funcional para la película. Esta es una historia que te atrapa, que te interesa y que te importa. Mi calificación final para Scott Pilgrim contra el Mundo es un 9.5. Como algo extra, me gustaría decirles que si eres un nerd, vas a amar la película. Hay un montón de referencias, como ya les he dicho. Algunas son al mundo de los videojuegos, como Sonic, Mario, Zelda. Otras son al área de la música. Así que te reto a ver la película y identificar cuántas referencias a algo externo a este mundo que nos rodea puedes identificar. Scott Pilgrim contra el Mundo es mi película favorita de toda la historia, y me encantaría que me contaras en los comentarios allá abajo cuál es tu película favorita. He iniciado esta nueva sección en mi canal que se llama Mis Películas Favoritas. Esta fue la primera y poco a poco voy a ir desenvolviendo todo el misterio de cuáles son mis 10 películas favoritas. Todo eso cuando no haya nuevas películas de qué hablar. Déjenme su película favorita número 1 abajo en los comentarios y poco a poco vamos a ir desenvolviendo cuáles son sus películas favoritas y cuáles son mis películas favoritas. Sin más que decir, no podría recomendarles más ver Scott Pilgrim contra el Mundo. Como siempre, pueden ver que mi Facebook está abajo en la descripción del video y pueden agregarme y hablemos de lo que sea. Muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más.